Amigo José Fares Ruiz, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo te va, Simeón? ¿Cómo andas? Gracias al candombe hemos ganado algo, me parece. ¿Se acuerda del candombe? Se me ocurrió, ¿te acordás? Bueno, mi locura es tangible. Yo un día estaba hablando con él y se me ocurrió hacerte esto de perdóname si te digo, amigo José, para no decirte negro, José, pero y quedó, la gente me decía en la calle, sé que ahora le haces el jingle para José. Pero bueno, quedó, está lindo. Sí, por supuesto, siempre las cosas hay que verlas con optimismo y cuanto más es una canción que entusiasma y contagia alegría. Así sí, que realmente y que tiene que ver con... divertido y lo has patentado, ¿sí? José. Cada dos por tres cuando lo escucho me río y me acuerdo de vos y de la anécdota. Y tiene que ver con la unión la canción también, sí, ¿no? Claro, porque es la cuestión de un amigo, que es este... Escuchá, ¿cómo? José, escuchá. Sí. Vos sabés que ese tema, te cuento, aquí había un sacerdote, bueno, ahora está en Bolivia, pero es uno de los primeros norteamericanos, Juan Francisco, uno alto, flaco, no sé si te acuerdas. Sí. Y él estaba un poco medio duro con el tema del idioma, uh-huh. Y en una reunión, no sé si era de los jóvenes de ahí de la iglesia, hace cosa de 20 años de haber sido, él dijo que él quería demostrar que ya aprendió algo el castellano. Y uh-huh. Se puso a cantar candombe para José. Mirá, él me lo sí, me lo ofreció. Y era de divertido porque, claro, como ellos buscan integrarse y siempre lo hacen a través de cuestiones alegres, jocosas y siempre divertidas, y realmente tienen una capacidad, un conocimiento para formar y además ganarse la simpatía de los jóvenes. Y la verdad que estuvo tan lindo. Y siempre que vos lo hablas me acuerdo de ese tema. Rompamos cadenas para que la gente no crea que esto es un idilio, que no lo es. Te voy a decir lo siguiente. Porque viste que la gente acá a veces, vos mejor que nadie, sos un tipo del pueblo y sabés cómo hablamos. Claro, la gente no dice, che, hace años que este hombre José Fares Ruiz está siendo votado por la gente, pues será porque hace las cosas... No, la gente dice, este tipo hace cuánto que vive de la política. Sí. Te lo pregunto, José. ¿Está mal dicho? ¿Está mal dicho? Yo de los 25 años he estado 7 años y medio. Pero está mal dicho decirlo así, ¿no? No. Lo que pasa es que algunos buscan no querer mostrar la impotencia de conseguir por derecho propio algún lugar y algún reconocimiento. Entonces, más que buscar por consenso y por propuesta, buscan por destrucción ganar un espacio. Y después cuando tienen que construir, porque les toca un espacio para construir o para desarrollar alguna idea, no lo saben hacer y bueno... Y eso lo estamos viendo a diario. ¿En el Poder Legislativo desde los 25 años? No, bueno, yo he estado... claro, 25 en el Consejo Deliberante, 81-93. Claro. Y luego la otra función que tuve, del 99 al 2003 tenía que ser de diputado, pero hubo en octubre del 2002 una ley de caducidad de mandato, después del 2001, que acá en la provincia el justicialismo plantea la caducidad de mandato. Y bueno, ahí soy reelecto. 2002-2006 debía ser, pero en 2004, a los menos de los 18 meses, era intervenida la provincia. Y uh-huh. Recién en el 2005 hasta el 2009 pude estar 3 años y medio, más o menos. Así que en realidad son 8 años recién. 8 años de los 25 años de democracia. Nunca más estuve en el poder. Estuve 5 meses de director de prensa y ceremonia en el año 84, 85, creo, y nada más. Cabe la duda, José, cuando te escuchamos así y sabemos de tu trabajo, los que vivimos... Siempre estoy más en la parte privada, es verdad. Lo que vivimos acá, los coterráneos. La pregunta surge, ¿no? ¿Cómo será este tipo en algún cargo ejecutivo? Sí, bueno, lo que pasa es que... Porque vos hasta ahora estuviste haciendo cosas para que otros hagan. ¿Cómo serás haciendo? Y yo creo que siempre estaría evolucionando y buscando que la misma gente nos nutra de las ideas que ellos busquen para mejorar su convivencia, su propio plan de urbanización vecinal, su propio plan de desarrollo urbano. Yo creo que sabiendo escuchar a la gente, siendo humilde... Y habiendo hecho los proyectos que se han presentado y que la mayoría han sido ejecutados por pedido de la legislatura, cuanto más
meritorio y posible de lograrlo y de multiplicar en obras y en acciones cuando uno tenga la posibilidad de ser ejecutivo. Eso es real. Lo que pasa es que no tan solo de gestión debe pensar la ciudadanía que debe vivir un administrador, sino también de algo mucho más importante, de proyectar en ideas la ilusión política, porque un intendente, por ejemplo, es el jefe de una comunidad política, que es una ciudad, y debe entusiasmar, y debe involucrar, debe integrar, por cada uno con sus matices y sus diferencias, hacia dónde debe ir una ciudad, cuál debe ser el perfil que debe adoptar, y cómo cada uno puede engranar en esa idea para sacar provecho y hacer que todos sintamos que la convivencia, bueno, eso no existe, ¿no? Ahora, José, vos sabés que es notorio, todos aquellos que han sido legisladores primero e intendentes después en esta ciudad de las Termas de Río Hondo, para no irnos tan lejos, cuando les toca estar en lo ejecutivo, es como que reniegan de lo que ellos mismos propusieron para que sea ordenanza en los tiempos en que ellos eran concejales, por ejemplo. Y ahí, acá en esta gestión hay ejemplos, en la de Ceres también. O sea, digo... Bueno, lo que pasa es que ahí se nota la falta de seguridad de las personas en sí mismas. Porque llegar, cuando se plantea una idea, y no concretarla porque piensa que la mejor forma de demostrar a los demás que se está por encima de todos y que se tiene un lugar de privilegio y de poder, no es justamente desmerecer a los demás que puedan tener parte de ese mérito, de ese protagonismo, sino al contrario, dándole a todos una parte de ese protagonismo, es que la ciudad se moviliza hacia arriba. Concretamente, aunque estemos en un ejemplo supuesto, vos como concejal decís que tiene que haber baños funcionando en todas las plazas. Llegás luego a intendente y te oponés a esto. Concretamente es eso lo que sucede a veces, José. Claro, lo que pasa es que acá... Pero entonces hablamos de un facilismo legislativo. No, bueno, yo creo que hay otro problema, un problema existencial. Muchos tienen el miedo a existir pensando que deben compartir con otros. Y en realidad, la mejor forma de ser reconocido es haciendo que los demás también sean protagonistas del cambio. Por ejemplo, vos has hablado de unos baños, pero bueno, eso es un tema muy simple. Pero, por ejemplo, pensar en una ciudad turística, por ejemplo, a partir de la apertura a todos los sectores, independientemente de las posibilidades económicas y de los lugares de hospedaje o de posibilidades de comida que tengan, es darle a todos una participación, por supuesto, cada uno con sus diferencias, pero dándole la tranquilidad que el Estado le va a garantizar a cada uno que van a tener parte de esos dividendos o de esos provechos en la medida que trabaje para promocionarla. Y bien, eso lo puede dar una persona que no tenga recelos de pensar que entre todos, y así se debe consolidar una democracia, así se debe consolidar una convivencia, se sientan parte del logro que van a conseguir. Lo que por ahí quería manifestar yo, José, lo que yo te quería manifestar también, está muy bueno lo que me estás diciendo, pero digo, a ver,